Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es Estrategias para Teletrabajar, Spidey 5, y vamos a entregar la parte sexta del proceso. Tiene que ver con lo que se llaman cuadros delimitadores. Vamos a conocer cómo es que se trabaja esta tarea. Empecemos pues. Bueno, estamos acá en el tutorial Crea cuadros delimitadores. Entonces vamos a mirar que esto es para aprender. Dice, toma este tutorial para activar las tareas calificadoras. Aprende a dibujar cuadros delimitadores. Bueno, un cuadro delimitador es delimitar o establecer límites en una imagen como tal, puede ser un cuadro, un rectángulo, ¿sí? Entonces es todo el tiempo de esa intención. Cuando van a salir las fotografías, pues básicamente enunciará algún término en especial, de pronto que delimite solamente la cabeza, delimite solamente la flor, delimite solamente el perrito, etcétera, etcétera, así cosas de ese tipo. Y pues esa es básicamente la tarea, no es más, es muy sencilla, ¿listo? Entonces procedamos. Ahí está cargando. Recordemos algo muy importante cuando estos tutoriales se hacen, y es que tomemos lectura de lo que está escrito allí. Hay que leer puntualmente todo el contexto para sí mismo. Cuando se haga la práctica, pues haya mayor entendimiento en la cosa. Entonces vamos aquí a la derecha, le decimos Next. Seguimos trabajando lectura, ¿no? Vamos a la derecha y aquí ya vamos a dibujar, ¿no? Entonces la idea es dibujar cuadros que delimiten determinadas cosas. Entonces dice, por favor, dibuja un cuadro delimitador alrededor de un artículo listado en la imagen. Para dibujar un cuadro, escoge la herramienta dibujar. Bueno, eso ya lo sabemos porque lo hemos visto en la parte que tiene que ver con entrenamiento de segmentación, cuando conocimos en la parte de del cuadro de crear cuboides. Entonces ya contamos un poquito con mayor eficacia para trabajar las herramientas en este escenario. Entonces recordemos que a la izquierda pues está el elemento que tiene que ver con dibujar, el de seleccionar, los de acercar, está los de deshacer, rehacer, está el de volver a comenzar y los botones ya para ejecutar como tal la tarea. Bien, entonces empezamos. Reglamento de la tarea dice, si las instrucciones para cada tarea y dibuja cuadros delimitadores apretados y precisos, ¿no? Estos son cuadros donde los lados de las cajas tocan los límites izquierdo, derecho, superior, inferior del objeto que se captura. Es decir, si yo tengo un objeto como tal y me dicen vamos a delimitarlo, pues ni que sobre tanto, o sea, digamos, estamos tratando de coger una cabeza, pues no se trata de coger la cabeza y que nos quede una parte sobrante, no, sino exactamente lo que es y no más. Esa es la parte, por eso se llama así. Bueno, entonces dice, buen ejemplo, bueno, aquí tenemos ya, vamos a arrancar. Entendido. Aquí le decimos siguiente, entonces acá dice, permítame, vamos a comenzar a crear una caja. ¿No es cierto? Aquí dice que sobre un dedo, finger, ¿sí? Vamos a hacer la diagonal bajando y hacia el lado de la derecha, ¿no es cierto? Ok, bueno, entonces, siguiente. Bueno, ahí tenemos el primero. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pues delimitar aquí este cuadro. Entonces, para eso siempre es bueno acercarlo un poco si queremos mayor precisión en el concepto. Mayor precisión, ahí presionamos, sostenemos el botón izquierdo del mouse, soltamos y le decimos siguiente, terminé. Bueno, ahí dice vamos bien. Bueno, vamos aquí, entonces vuelve y juega. Entonces acercamos aquí, acercamos un poco la parte. Siempre que acercamos, lo hacemos es con el propósito de que nos quede la cosa bien, ¿no? Perfecto. Si notamos acá, por ejemplo, esto aquí nos quedó ahí. Perfecto, yo creo que ahí está aquí. ¿Vamos bien?
Bueno, acá entonces perfecto, siguiente. Oh, no, bueno, eso ya lo perdimos, por ejemplo, lo perdimos porque de pronto no fue lo justo, ¿no? Bueno, vamos a otro. Entonces acá volvemos a acercar lo más que podamos y ahí pintamos. Si queda así, no nos sirve. Si queda así, tampoco. Tiene que quedar perfecto. Ahí está. Perfecto. Sin embargo, acercamos. ¿No es cierto? Ahí. Yo creo que ahí está perfecto en el tendido. Sí, correcto. Bueno, entonces acá vuelve y juega. Entonces acá. Ahí quedó perfecto. Buen trabajo. Bueno, entonces acá vamos incrementar. Ahí estamos esperando un poquito. Bien, seguimos entonces acá. Y siguiente, y termino acá. Bueno. Bueno, seguimos acá con otro. Perfecto. Bueno, aquí también acercamos lo más que podemos. Voy a comenzar de nuevo. Listo, bueno, todo es cuestión de paciencia, ¿no? Bueno, ahora sí yo pienso que ya iremos con las imágenes como tal. Ah, todavía no. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí está
Yo creo que nos va a tocar comenzar otra vez. Bueno, hay cositas que son netamente de paciencia. Ya, ahí está. Perfecto. Bueno. A ver. Bueno, dice, súper. Algunos como tú necesitarán hacer un poco más pequeña la caja, ¿no? Bueno, entonces tendrán que hacer un zoom. Bueno, entonces aquí acercamos lo más que podamos. Y simplemente elegimos. Ahí está. Perfecto, buen trabajo. Vuelve y juega. Acercar la imagen lo más que se pueda. Las veces que se acerca la imagen es con el propósito de que el trabajo quede perfecto, ¿no? Muy bien. Bueno, y acá otra vez acercándolo más que podamos. Perfecto. Bueno, dice, uy, tú estás listo, ahora sí están hechos los cuadros rojos, entonces permítame que te muestre algunas imágenes. Vamos a hablar de mascotas, bebés, flores, ¿no es cierto? Bueno, listo, entonces vamos a empezar. Entonces, la primera. Entonces, aquí básicamente nosotros vamos a pensar que digamos, arrancamos por acá en este punto. Entonces, recordemos que hay que delimitar, ¿sí? Ahí está. Pero entonces, acá, si nos damos cuenta, nos quedó la colita aquí un poquito. Entonces, tenemos que correrla un poquito más. Listo. Las paticas, la cabecita, el pelo del animalito. Por ahí. Las paticas aquí, si queremos un poquito más acá, la intención es que las paticas queden pues dentro de la cajita. Bueno, esta partecita de acá está muy a ras, entonces un poquito aquí y otro poquito aquí. Ahí, perfecto. Bueno, yo creo que ahí está bien. Listo, siguiente. ¡Oh! Dice casi, pero no. Bueno, la idea, pues, algo quedó ahí que no era. Pero bueno, vamos aquí a la cabeza. Dice, dibuja un cuadro, una caja alrededor de la cabeza del niño, ¿no? Entonces, la cabeza del niño. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien hecho. Bueno, ya. Dice, dibuja alrededor una caja en la rosa roja, ¿no? Ok. Entonces, la rosa roja. Ahí está. Yo creo que ahí está perfecto. Entonces, si de pronto queremos saber un poquito más acá, bueno, ahí quedó perfecta. Ahí está. Siguiente. Bien, vamos bien. Bueno. Dice, felicitaciones, usted ha completado el tutorial. Está ya con la posibilidad de crear las cajas.
Nuevamente, los tutoriales estarán allí para su servicio. Bueno, en fin, todo esto dice ahí. Entonces, ahí 92%. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos bien. En la tarea estamos bien. Bueno, entonces acá nos gustó, actividad y listo. Entonces ya hemos completado prácticamente esa tarea. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos podido conocer? Bueno, hasta aquí hemos podido conocer que se han hecho, dice aquí que hay disponibles dos tareas, ¿no es cierto?, para ganar dinero. Dos tareas para ganar dinero. Bueno, de lo demás, todas estas están sin pago. Todas estas son netamente tareas para entrenamiento, para ponernos un poquito más, como más afinados en la cosa. Tenemos entonces para trabajar, por ejemplo, fotografías, segmentación, delimitación de cuadros para vehículos, creación de cuboides a nivel de los vehículos, cuadros delimitadores, que ya sabemos cómo es, entrenamiento de segmentación y crear cuboides. Entonces, hemos visto la mayor parte de todas las actividades que aquí se pueden realizar. Yo pienso que aquí ya, pues, lo que ustedes han conocido no es tan difícil y pienso que con toda la práctica que ustedes puedan hacer, pues, van a llegar muy, 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 muy afinados a lo que se pretende. Bueno, los invito a que tengan bastante suerte y por favor, mucho ánimo con estas tareas. Hay una cosa que muchas veces la gente tiene y es que siempre, ¿no? El voz, la noticia, cantidad de cosas que la gente habla, nos conduce a una cosa, que nosotros muchas veces no investigamos detenidamente las cosas, sino lo primero que nos digan, eso es lo primero que lo estamos creyendo. Y ese es el error más grande que nosotros como seres humanos a veces tenemos. Creer lo primero que nos botan, creer lo primero que nos dicen es lo más erróneo que puede pasar en nuestra vida. Es siempre importante conducir una anotación más y es investigar. Siempre que usted inicie con tareas donde dice gane dinero por internet, yo le doy un consejo, investigue primero y por su propia cuenta, indague por sí mismo, no espere que los demás le cuenten, porque muchas veces hay gente que cuenta y lo que hace es frenar las posibilidades de grandes bendiciones que a su vida pueden llegar, grandes cosas beneficiosas que a su vida pueden llegar y simplemente usted las frena porque otro le dice, no, esto es así. Y no, no es así, todo esto es para aprender. Todo esto es para aprender. Hay muchas cosas más para aprender acá. Bueno, mis amigos, entonces eso es todo. Aquí ya termino este video. Voy a cerrar acá. Les agradezco muchísimo los comentarios que ustedes quieran apuntar a este video. Les agradezco el like. Les agradezco la suscripción. Les agradezco que puedan a las personas que están en este momento altamente necesitadas y están en crisis. Pues no se pierde nada con participarles, no se pierde nada con informarles, no se pierde nada con decirles que existe una escuela virtual como InfoYayate que está disponible las 24 horas del día, durante 7 días a la semana, durante 365 días al año. Disponible, aquí hay servidores que estamos dispuestos plenamente en la causa y en la misión a poder ayudar a las personas. Bueno, todo, como dice un dicho, vendrá por añadidura. Lo importante, amigo, amiga, es que estamos acá y que estamos todo el tiempo en esa función. Me despido de ustedes y muy agradecida y espero poder tener otra próxima sesión con ustedes donde les pueda traer en cuanto a este tema algo bien interesante. Estaré buscando, estaré tratando de encontrar cosas nuevas. Cuando encuentre algo nuevo, créame que no dudaré un instante en venir y aportarles un poquito de eso, brindarles, difundirles el tema, la noticia. Como tal. Hasta pronto.